entrevista. Sabemos que va a quedar grabada en usted. Ya verá por qué, ¿verdad, mi querida Sony? Así es, Pau. De verdad que nos sentimos muy, pero muy honradas aquí en la Casa de Mujeres en TVC de contar nuevamente con la visita de una primerísima actriz. Y me gustaría, antes de presentárselas, que vean un pequeño video de su primer visita. Vamos a verla. Y les deseo, qué bueno que haya un programa para mujeres. Nunca hay suficientes, nunca hay suficientes. Porque siempre, ojalá que nos estén escuchando en este momento en su casa y a qué han escogido, pues bueno, para empezar, a las mujeres que cada una va a contarles algo diferente. ¿Qué les parece? Un fuerte aplauso, por favor, para recibir a esta primerísima actriz, Susana Alexander. Hola. Muchísimas gracias, de verdad. Así de aplausos a esta maravillosa mujer. ¿Cómo está? Oiga, estoy viendo que 2 años y medio dos atrás. 2 años pasaron. 2 años y medio y como 10 kilos más. Vea, horrible. ¡Ay, horrible, no! Oiga, no me tome tan cerca, no sea malo. Bueno, de la más lejos, así como un full long shot, así. Y hasta oscura sería mejor todavía. No, bueno, por supuesto que no. De verdad que estamos muy, muy contentas de tenerla yo también, aquí en de verdad, porque ese primer programa, fue su primer programa. Sí, usted fue nuestra madrina. Ancina mismamente. Y aquí seguimos. Nos deseo definitivamente muy buena suerte porque el público nos quiere. Aquí seguimos, pues ya con una nueva conductora, con muchos programas, ya mucha historia que tiene este programa. Qué bueno que nos estén viendo en toda la parte, de toda la República Mexicana. Que estemos aquí y qué bueno todavía tener vida para poderlo contar. Por supuesto. Y además la energía que tiene usted, por favor, cuéntenos qué está haciendo. Venimos a trae muy a la buenos gente, planes. Nada más 9 semanas, únicamente 9 fines de semana, vamos a hacer Los Árboles Mueren de Pie. Wow. Esta es una temporada que hacemos en honor a doña Ofelia Guilmay, como homenaje a ella. Hicimos esta obra desde el año pasado, justamente en estas fechas ya estábamos en gira por la República Mexicana. Fuimos desde Tijuana hasta Cancún, ahora sí como, no iba a decir un anuncio, pero de Sonora a Yucatán, haga de cuenta igual. De Sonora a Yucatán así estuvimos, toda la República Mexicana, fuimos a muchísimos lugares. Y este es un reparto maravilloso. Los Árboles Mueren de Pie, mire, le voy a contar nuestro reparto. Claro que sí. Edith González, Mauricio Islas, Roberto D'Amico dirige y actúa. Sergio Mayer, guapísimo como siempre. Mi comadre Norma Lazareno, un chico que ese sí empieza, Alejandro Tanús, y una servidora, yo hago el papel que hizo doña Ofelia Guilmay y que antes hizo también doña Prudencia Grifel y que antes hizo doña Virginia Fábregas. Bueno, en fin, toda esta, porque esta es una obra clásica, del teatro contemporáneo español. Y entonces a muchas grandes actrices, y esta vez me tocó a mí el papel de la abuela y la famosa frase, ¿verdad?, de muerta por dentro, pero de pie, como los árboles, esa me toca a mí, ¿no? Esa me toca a mí. Entonces, es un gran privilegio poder hacerle un homenaje a doña Ofelia. Y yo le cuento, la segunda obra de teatro que hice fue con ella. Se llamaba Yocasta Ocasi, en el Teatro Xola. Y yo estaba tan mal. Bueno, fue horrible. ¿Por qué? Porque hasta me corrieron. Pero luego dijeron los actores que no me podía correr el señor Salvador Novo. Era de él y él era el director. Ajá. Don Salvador Novo. Y entonces me corrieron por mala. Y él tenía razón, pero yo no sabía hacer lo mejor y él tampoco era muy buen director, era muy buen escritor, pero no buen director. Y entonces, no me daba las herramientas. Bueno, total, los actores dijeron que yo no me iba, que yo me quedaba, porque tuvo 2 meses de ensayo para darse cuenta lo mala que era, así es que me quedé por mala. Pero ahí, entonces, muchos años después, también el señor Salvador Novo tuvo una gran deferencia hacia mí y bueno, fue muy gentil conmigo y ya dije, bueno, bendito sea Dios que aquí ya se hicimos las paces, ¿verdad? Bueno. Pero además usted fue muy tenaz porque en ese momento pudo haber dicho, bueno, pues esto no es para mí, parece que el señor director no le está gustando haciendo. Yo me daba cuenta que no sigo. Estaba haciéndolo bien, pero había que poder, bueno, sí, muy tenaz. Ajá, muy tan tenaz que ahora estoy haciendo Los Árboles Mueren de Pie y haciendo ese papel maravilloso de la abuela. Y todo el reparto es de verdad, nos da mucho gusto, estamos todos muy contentos. También está ahora equipo. Los viernes, porque mi comadre Norma Lazareno está haciendo una telenovela, los viernes va a estar Mari Carmen Vela,
Okay, y alternando, y alternando el papel de mi comadre, y junto con la chica Varela, Gina Varela, la hija de Gina Román. Entonces, ellas también están en nuestro reparto y nos da muchísimo gusto estar juntos y gozando de la adaptación que hizo Roberto, la hace muy contemporánea. El